Hola y bienvenido. En Laravel tenemos un montón de funciones helper que nos ayudan a hacer un montón de cosas de una forma muy sencilla. Y el Arabel muchas veces nos encapsula mucha funcionalidad en estos helpers. Un ejemplo claro es el helper root, que nos da un montón de funcionalidad de una forma sencilla sin que tengamos que importar clases ni nada parecido. Bien, pues en Laravel existen otro tipo de funciones que son las que empiezan por data- -guion. por ejemplo, data get, data set o data forget que son tres funciones que yo personalmente utilizo mucho en mi día a día y sirven para trabajar, para manipular información. He preparado tres tests para que veas realmente cómo funcionan y la comparativa versus eh, la forma nativa, es decir, hacerlo directamente con PHP en lugar de utilizando el Aravel Framework. Y verás que realmente hacen lo mismo, tanto la nativa como la del Aravel hacen exactamente lo mismo, pero lo hacen de diferentes formas. Una utiliza una sintaxis mucho más elegante, en este caso Laravel, y la otra utiliza la sintaxis de php nativo. Empecemos por DataGet. DataGet lo que hace es permitirnos acceder a valores, por ejemplo, de un array utilizando la notación de punto. En lugar de tener que hacer esto de aquí para acceder a los detalles del producto, que sería esta clave de aquí, dataProductDetails, lo que podemos hacer con data get es directamente pasarle el target y decirle la key con la que vamos a querer eh, trabajar, en este caso product.details. Esto nos va a devolver esta información. Además, se nos permite también pasarle un eh, parámetro eh, adicional que es el default, el valor por defecto. Cuidado con esto, porque si el valor del dataget, en este caso data, es null no va a utilizar el valor por defecto, sino que va a utilizar null, así que alerta con esto porque es una cosa en la que podemos caer y con la que podemos tener algún problemilla. Dicho esto, esto no solo funciona con arrays, también puedes trabajar con colecciones y es una gran ventaja porque trabajar con colecciones no es lo mismo que trabajar con Arrays, y nosotros en Laravel trabajamos mucho con colecciones. Entonces, la gran ventaja de DataGate seguramente es que aparte de utilizar la anotación de punto, también podemos trabajar con colecciones de la misma forma que si estuviéramos trabajando con Arrays. Si ejecutamos este test verás que pasa sin ningún tipo de problema porque realmente Product Details está retornando lo mismo en ambos casos. Y aquí puedes ver el resultado conforme el test ha pasado sin ningún tipo de problema. Así que con esto ya tendríamos el primer test eh, pasado, que sería la función data get. Ahora pasemos a dataset, que como te puedes imaginar es para establecer valores. En PHP lo que haríamos para establecer alguna clave, por ejemplo, Details, sería pues creamos un array, Data, Product, Name y Price y le pasamos, le añadimos otra clave que sería details. Y esto funcionará porque ahora pues esta array tendrá la clave details y todo estará bien. Con dataset lo que podemos hacer es iniciamos con un array, utilizamos dataset, le pasamos el target, le pasamos la key que queremos añadir y le pasamos el valor. Y vamos a tener exactamente el mismo resultado. Pero fíjate que la sintaxis es completamente diferente y es una sintaxis que se acerca mucho más a la forma en la que el ARBEL expresa la forma en la que vamos trabajando y en la que vamos desarrollando. Si ejecutamos de nuevo este test, veremos que también pasa sin ningún tipo de problema porque el resultado es exactamente el mismo de forma nativa que utilizando la función dataset de la label. Finalmente, pasemos al último caso, que sería DataForget, donde hacemos un versus con native y podemos ver que lo que hacemos de inicio es crear un array de datos donde ya tenemos aquí, por ejemplo, la clave details, que pone son details. Y aquí utilizamos DataForget para poder eliminar esta clave. Bien, esto sería lo mismo que se hace con PHP utilizando Anset donde le decimos de data product queremos eliminar details y esto pues automáticamente vamos a tener un array donde va a contener name, va a contener price, pero no va a contener details, ¿bien? Pues con data forget podemos hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la sintaxis de punto, la anotación de punto. Si ejecutamos de nuevo este test, veremos que todo está pasando sin ningún tipo de problema. Y como podemos ver, eh, en cualquier caso, utilizando las funciones nativas de PHP o la sintaxis de nativa de PHP versus los helpers que nos ofrece el Laravel, podemos hacer exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que utilizamos la notación de punto en Laravel y también se nos permite trabajar con colecciones y no solamente con arrays. Para finalizar, si ejecutamos toda la clase veremos que todo pasa sin ningún tipo de problema y al final lo que tenemos es algunos ejemplos utilizando las funciones helper del Aravel para poder trabajar con datos, manipular datos, acceder, eliminar, etc. Estas son algunas de las funciones helpers que nos ofrece el Aravel, pero no las únicas. Tenemos decenas de funciones helpers que son realmente interesantes. Simplemente es ir a la documentación del Aravel, sección helpers. Y revisar un poco todo lo que tenemos por aquí. Verás que tenemos un montón de cosas que estoy seguro de que varias no las conoces y que te ayudarán mucho en tu día a día como programador. Un saludo.